¿Cómo están el día de hoy? Aquí su amiga Yujis compartiéndoles un video más de la bolsita de Ipsiba del mes de octubre. Vamos a ver qué tal vino en esta ocasión. Y pues la cartera o cosmetiquera vino así como un antifaz, miren, de esos de carnaval. Está bonita la, pero pues como que no tanto así que digas, ay, qué hermosa, pero pasa, ¿verdad? Bueno, fueron $10 que se invierte en esta bolsita, ya saben, aquí abajito les dejo el link por si quieren suscribirse a ella, es cada mes. Y pues me vino este tamaño regular, la marca es CD Color, es un Glow Pro Stellar y dice Indecent Highlighter, el tono Nebula. Dice que es un iluminador. Este es el tono. Está bien lindo. Es como un azulito entre blanco y azul, algo así. Y pues está bonito. Muy bonito. Pues vamos al otro producto, que es un labial. Dice de la marca MANA, un Beauty Simple Fit. Dice Brightening Lip One and More. Es de 1.5 gramos. Vamos a ver qué tal. Mira. Así es que viene. Está bien, bien lindo. Y pues vamos a ver lo que nos interesa. Es un color entre rosado y café. Está muy bonito. Es un labial cremoso con destellitos. Muy bonito. El precio y todo se los estaré dejando aquí. El próximo producto, y este es de la marca Ver. Es una mascarilla hidratante. Dice aquí que son 0.67 onzas, casi nada. Pero yo creo que alcanza para 3 ocasiones. Y toda la información se las voy a estar dejando aquí. Esta marca no la he usado. No sé mucho de esta marca, pero supuestamente es una marca de los Estados Unidos. Otro producto es este Make Up Forever. Es Profesional Paris Ultra HD. Es una base en tinta con cobertura invisible. Dice aquí, es un foundation. Y el tono dice que es el Y225. Y pues no viene más información. Ya saben que estas bases pues tienen buenas reseñas. Y no trae otra información. Y pues dice que es un producto hecho en Francia. Y no practican en animales. Así que esta marca, pues yo tengo una base en tamaño regular. Que no me recuerdo si ya me la terminé, pero eso fue hace mucho tiempo. Así que vamos a estar probando esta muestrecita. Viene bastante cantidad. Y pues el último producto es esta brochita, que la cual no pienso usar porque no sirve para nada. Está lindísima, pero miren, viene maltratada. Por más que la estuve componiendo y apretando y suavizando, dándole forma, porque venía toda abierta. La metieron como a la fuerza la bolsita y pues nomás, miren, se maltrató. Yo no puedo trabajar con esto. Esto está, digan que ahorita está un poco cerrada, pero miren, es que por más que la quiera uno acomodar, no le puse un libro para que más o menos se acomodara, y sí me sirvió, como que se medio aplastó. Pero sí voy a dar mi queja a la compañía, porque la verdad, miren, se hace toda para atrás, horrible. ¿Cómo vas a trabajar tu ojito con una brochita así? Pues, ¿qué les parecieron en esta ocasión los productos que me vinieron en mi bolsita de Ipsy? Platíquenme, déjenme su comentario aquí.
cuál fue el producto que le llamó la atención. Ya sabes que me puedes regalar un like, dejar un comentario, compartir mi video si es que te ha gustado. Como siempre es un placer que estés aquí. Nos vemos próximamente el mes que viene en otra suscripción de Ipsy Bag del mes de noviembre. Ya pronto. Bye bye.